habéis podido ver, este juego de cuerdas es muy visual. Lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un trozo de cuerda, el que tengáis a mano en casa, y un nudo falso que previamente nos tenemos que fabricar. ¿Cómo fabricamos esto? Bueno, pues muy fácil. Cogeréis un trocito de cuerda, lo vamos a hacer un nudo sencillo. ¿De acuerdo? El nudo de toda la vida. Hacemos una lazada, pasamos el extremo y hacemos el nudo. Con la ayuda de unas tijeras recortamos y recortamos. Y conseguimos este nudo que os he enseñado antes. ¿Vale? Para que este nudo os dure por mucho tiempo, yo lo que he hecho es añadir unas gotitas de pegamento en cada uno de sus extremos. Para que así la cuerda no se me deshilache cada vez que hago el juego. ¿Vale? Bien, dicho esto, os voy a explicar cómo realizar el efecto. Lo primero de todo, tenemos que ocultar este nudo. ¿Cómo? Pues pinzándolo con la ayuda de nuestro dedo medio y nuestro dedo índice. Esto, al hacer el efecto de frente, nuestro público lo va a desconocer. Cogemos la cuerda y la dejamos un pico, un trocito que cuelgue, ¿vale? A continuación, con la mano que queda libre, vamos a hacer una lazada. Esta lazada la tenemos que poner delante de la cuerda que tenemos aquí. Y nos quedaría en esta posición. Ahora, con la mano que queda libre, veis que aquí hay una lazada, pues vamos a introducir la mano y vamos a extraer la cuerda que está colgando, esta de aquí. La extraemos y la pasamos por el interior del aro. Nos quedaría, como estáis viendo, en pantalla. Cuando realicéis este juego, cuando lo tengáis delante y estáis haciendo los pasos que os estoy indicando, vais a ver que en realidad no hemos hecho absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es, con la mano que tenemos libre, coger este extremo de aquí, sujetarlo, y con la mano donde tenemos el nudo oculto, vamos a ir bajando, haciendo pensar a nuestro público que realmente estamos anudando, haciendo más pequeño nuestro nudo, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es nada de nada. ¿Vale? Cuando lleguemos hasta el final y el falso nudo esté prácticamente pequeñito, hacemos el movimiento de continuación de nudo y a continuación hacemos aparecer el nudo que en principio vuestro público pensará que estaba aquí. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez. Cogemos la cuerda, dejamos un poquito al final, hacemos una lazada. Recordad, esta parte de aquí, esta, la tenemos que poner delante de la que tenemos sujeta. Pasamos la mano por el agujero, recogemos la cuerda que cuelga y ya está. Y lo único que tenemos que hacer es, como podéis ver, es ir bajando cuando en realidad no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Vale? Como digo, cuando lo tengáis delante os vais a dar cuenta de ello. ¿De acuerdo? Como habéis podido ver, un efecto genial y sobre todo muy fácil de hacer. Como siempre os digo, practicarlo un mínimo de veces para que luego a la hora de hacer vuestro nudo, vuestros movimientos sean lo más naturales posible. Espero que os haya gustado, si es así, dadle un me gusta, os recomiendo que os suscribáis al canal para que os avise cada vez que yo suba un nuevo juego al canal. Muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo tutorial de magia. Adiós.